Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emily y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy preparado en otro santuario más. He intentado calibrar el mando. No he sido capaz, la verdad. No he sido capaz de calibrar el mando con esto que me está pasando. Porque me manda a rotar, rotar, rotar y no soy capaz. ¿Vale? Otro santuario. ¿Dónde vas? ¿Veis lo que pasa? Se va solo para atrás, tío. Es que no toco el mando y se me va, se me va, se me va. Esto es una mierda pinchita en un palo. No recuerdo, la verdad, qué he hecho para llegar a este santuario. Veo que está en una cueva, pero no recuerdo si había que hacer algo muy complicado y que por eso nos lo dan directamente. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No os voy a engañar. Vale. Nos recuperamos, tres orbecitos que conseguimos y nada, en un minutito, conseguidito. A ver, veo que estoy en una cueva, entiendo que he entrado en una cueva, voy a intentar volver por la cueva, pero no recuerdo, no recuerdo, no me llamó especialmente la atención. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Ya me acuerdo de este. Para venir hasta aquí tenías que llevar una piedra que estaba como en el fondo de un mar, de un laguito o algo así, de un mar, digo yo. Te dejabas caer por aquí. Aquí estaba como en el fondo de esto, creo. Ah, sí, traías una piedra, por aquí te iban cayendo las piedras y tenías que ir evitando las piedras. Lo llevabas desde ahí, ¿vale? La piedra estaba ahí y la tenías que llevar hasta ahí. Ya me acuerdo, esa era la misioncita. No era complicado porque no te caían muchas piedras del tirón. Y esa grande, si la coges, te van cayendo, si la coges por el lado derecho, no te golpeaba en ningún momento la piedra que caía rodando. Ya me acuerdo perfectamente de esa. Se me mueve solo. Como veis, se me mueve solo. Esto es una maravilla. Nintendo. Me cago en la mar salada. Mira, tenemos este por aquí pendiente de hacer. Yogou. Así que creo que no me quedan ya muchos más, ¿eh? Ya tendré que ponerme a saco con la historia. Según mis cálculos, creo que estamos. He subido vídeos. Estamos este. Debe de ser el 10 de agosto. ¿Vale? Porque acabo de subir el del día 9. Y ya a partir del 10 de agosto empezaré. Cuando terminen los estos, empezaré con básicamente la historia. Vale, este también me acuerdo. Muy fácil, muy sencillo. No es necesario enfrentarse a esos enemigos que veis ahí. Y básicamente lo que te tienes que dedicar a hacer es bloques de hielo. Yo me dediqué a hacer bloques de hielo y a entrar por aquí, por este hueco de aquí. Hay un laguito, luego está rodeando esto, un laguito, así que me dio tiempo de sobra hacer el puentecillo bastante largo de bloques de hielo. Tenía un este de hacer hielete, un cetro, que al final lanzas y vas haciendo bloques de hielo. Y bastante, fue bastante easy, la verdad, no tengo recuerdo, porque aparte ni me vinieron los enemigos ni nada por el estilo que están ahí rodeando, y como el lago es tan largo, la cueva es tan larga, es tan grande, que no necesitas gran cosa. ¿Vale? No inviertes mucho tiempo en hacer esto. Llegas en una cueva, si queréis os enseño dónde está la cueva, pero bastante easy peasy, la verdad. Easy peasy, macabisi. Y otro santuario. Ya tenemos el orbecito luminoso. ¿Vale? Y podemos ir a por otro corazoncito. Es que tengo la barrita bastante cheña de corazoncetes. La historia. Yo creo que, como no tengo que investigar mucho, no tengo que ir andando mucho, porque al final ya tengo todos los santuarios. Va a ser teletransportarme y tal. Y no creo que me cueste mucho tiempo, la verdad, hacer la historia. ¿Me gustaría hacer todos los santuarios? Sí. ¿Me gustaría investigar más el subsuelo? Pues sí, la verdad. Y la cueva, es verdad, os iba a enseñar la cueva. Hemos hecho este de aquí, que había que tirarse por aquí.
Y para entrar a este, simplemente te metes por esta cueva de aquí. Está bastante accesible, ni detrás de una catarata ni nada. Vas por encima, por donde el puente en este paso, y te dejas caer y ya enseguida accedes. ¿Vale? Te dejas caer y ya ves la entrada por donde venías tú. Vale, ¿dónde tengo uno por aquí? Mira, otro por aquí que debe de estar en cuevita. Sí, entrabas por esta cuevita de aquí y básicamente venías hacia este lado y poco más. No tiene gran dificultad. Vamos a beber un poquito de agua, que hace mucho calor. En verano hay que hidratarse mucho y hay que beber bastante agüita. Nada de alcohol, agüita, ¿vale? Llevo aquí 2 horitas, me acabo de marcar esto, grabando vídeos y hidratándome. Llevo unos cuantos vídeos grabaditos. Estamos a día tal. Pues llevo. Este es el sexto. Mira, se mete hasta solo. Se mete hasta solo en el santuario. Es que ya pasa hasta de mí. Chicos, ya pasa hasta de mí este Link. Se va él solo. No necesita nada más de mí. Vale, omitimos esto. Santuario Itoishi. Chateseimas. Gran esfera de energética zona. Vamos por aquí y recogemos. Hemos hecho ya un par de santuarios, así que vamos al fuerte Vigía, que creo que ya con este orbecito ya tengo los 4 para poder conseguir otro corazoncito. De hecho, mira, tengo 5. Voy sobrado, es que voy sobrado, voy bien, chavales. Vamos a ir un momento al fuerte Vigía, cogemos el corazoncito y despedimos el vídeo por aquí. No sé si surgirá algo de improviso. Ya tengo, en verdad, me había ido a la tienda. Tengo que reconoceros que me había ido a la tienda de aquí. No, ¿de dónde está? El poblado Orni. Me había ido aquí y hay una túnica de. Creo que era una túnica, unos pantalones o tal. De 1250 rupias, que había vendido bastante y había conseguido tal. Y luego, los poes en el fuerte Vigilia. Vigilia, sí. Fuerte Vigía. Se me va la cabeza. El fuerte Vigía, los poes, los puedes canjear por una túnica por 150 poes. Tengo 115, así que voy a esperar a conseguirlo. Que vale, es la típica de Link, pero en oscuro. Quieras que no, eso está muy llamativo. ¿Qué queréis que os diga? Y voy a esperar a conseguir esos. La verdad es que estaría bien que en esto de la derecha te ponga cuántos tienes de esos. La verdad es que cuando bajé para ir al Bosque Kolog, encontré muchísimos poes y fue bastante easy. No sé si hay otro punto en el que se puedan canjear, igual que los fantasmos, que yo no sé por ahora dónde se canjean los fantasmos. Pero bueno, más corazones, sí. Y ya estamos con muchos, muchos, muchos corazones. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12 y 3, 15 y 3, 18, 18 corazones más este serán 19. Efectivamente, 19 corazones que no son para nada poquitos. Me voy a ir teletransportando a un santuario que no tenga, como por ejemplo este de aquí. Y me quedan otros 3 que hacen 4. Más conseguir el de los Kolog. Ojito, me planto con muchos, muchos santuarios. Me quedan 4. Me quedan para 2 vídeos o algo así. Porque esto lo he visto. Los que estoy consiguiendo. Y creo que ya con estos sí que ya me voy a plantar a hacer la historia. Y ya os dejo de tanto santuario. Me faltarán unos 50 por conseguir. Ya tengo 3 o 4 localizados en el cielo. Pero 2 de ellos sé que no los logro hacer. No soy capaz de hacerlos. Tengo 105 más 4, 109. Más lo 1 o 2 que hay en el cielo. Que los tengo localizados. Más otros 3 que no tengo. Sé dónde están, pero que están encima de estas partes de aquí, pero en el cielo, ¿dónde están? Este de aquí tiene otro en el cielo.
en la parte de aquí. Este aquí hay uno. Aquí hay otro. Mira, tengo este localizado que no sé si lo puedo hacer o no. El que sé que no puedo hacer es este. No soy capaz porque es como contrarreloj. Y hay otro de estos que bajas a una zona de nieve. No me acuerdo cuál es. Que es rollo contrarreloj y no hay manera, no hay manera de que lo logre, tío. Pero ese no me lo está marcando, la verdad. No sé dónde está. Sé que subía con una de estas, una atalaya, y enseguida, pero no sé. Bueno, lo dejo ya por aquí, no os voy a dar más la turrita y nada, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros amigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.